Procedo a leer la lectura del Santo Evangelio según aparece en el libro de Marcos, en el capítulo 1, de los versos 29 al 39, y dice así: Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó y salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros. Y cuando lo encontraron, le dijeron: Todos te están buscando. Él le respondió: Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esto es palabra de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Nos encontramos hoy en un texto que sigue un poco la línea del texto de la semana anterior. Aparecen de nuevo los endemoniados y los demonios acá en este texto bíblico. Pero vamos a partir por el principio. Comienza el texto diciendo que Jesús salió de la sinagoga. La sinagoga era aquel lugar que tenían los judíos en esos tiempos para realizar sus celebraciones religiosas, las lecturas de la palabra, sus cánticos, oraciones. En la dispersión del país, pues había solamente un solo templo que estaba en Jerusalén. Entonces Jesús salió de la sinagoga. Salió de la sinagoga, dice, fue con unos de sus discípulos más cercanos, Santiago y Juan, a la casa de Simón Pedro, para sanarle la suegra. Hay un chiste muy malo al respecto que dice que Pedro negó a Jesús porque le sanó la suegra. Muy malo el chiste. Usted no lo repita, hermano, hermana, en sus casas. Las suegras son para quererlas, para amarlas y para que cuiden los nietos, ¿no? Bueno. Pero lo interesante del texto es que comienza diciendo que Jesús salió de la sinagoga. Salió para ir a sanar a la suegra del Pedro. Y luego realizó diversas curaciones a enfermos, endemoniados. La ciudad entera se reunió frente a estas obras de Jesús. Jesús curó a muchos, dice nuevamente el texto. Pero volvamos al principio. Jesús salió de la sinagoga. Nosotros realizamos muchas de las actividades que nuestro maestro nos enseñó a hacer, como compartir el pan con el más necesitado, como comer
aquí en nuestra iglesia con aquel que tiene menos en algún momento, de orar aquí en nuestra iglesia por aquellos que están sufriendo. Pero lo interesante del texto es que Jesús sale. Si Jesús estuviera aquí ahora con sus discípulos, Él sale de la iglesia. No abandona la iglesia, no abandona la sinagoga, pues más adelante, al final del texto, nos dice que Jesús volvía a enseñar en la sinagoga. Ese es un error que no podemos cometer. Muchos en el pasado y en la historia, por salir a ayudar al prójimo, han salido de la iglesia y no han vuelto. Y se han dedicado a la vida altruista y política. Sin embargo, Jesús, Él regresa a enseñar en la sinagoga. Ese es un error que se puede cometer. Podemos seguir el ejemplo de Jesús y salir y no volver. Pero hay otro error que podemos cometer frente al ejemplo de vida que nos da nuestro Maestro, que es no salir. No salir. Una iglesia encerrada en cuatro paredes es una iglesia que no sigue los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Jesús dijo en Juan capítulo 21, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Y cómo lo envió el Padre? Lo envió, claro, a estar en la sinagoga, pero también a salir. ¿A salir a qué? A salir a sanar, a salir a dar libertad al cautivo, a salir a llorar con los que lloran, a sufrir con los que sufren, a orar por los que necesitan y a predicar. Cuando hablamos de predicar, no hablamos de, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo en este momento o lo que hace el pastor Rodolfo semana a semana, sino que hablamos de que esta buena noticia, que Jesús vino a darnos una vida diferente, abundante, en que a pesar de ser nosotros malos, Dios en su amor se acerca a nosotros y nos da una vida llena de amor y esperanza y con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es salir a predicar. No es necesariamente pararse en un púlpito, pararse en una esquina, sino es compartir con el vecino, con la vecina, ahora con los amigos y con los vecinos, todo a través de Zoom, de WhatsApp, de las distintas plataformas que utilizamos, ya que estamos encerrados la mayoría en nuestro día a día. Pero encerrados no significa que ya no se puede salir, porque hoy en día hemos adaptado una nueva forma de salir. Hoy en día la gente trabaja desde su casa por plataformas como Zoom, Google Meet, distintas alternativas que se han puesto a disposición de la gente. También el teléfono, que es más antiguo, o los celulares quizá un poco más modernos, pero ya casi todos sabemos cómo usar un teléfono. Entonces, el salir de uno mismo, el salir del espacio individual, cerrado, es una posibilidad que hoy existe. Y hoy existe aún más porque podemos salir aún más lejos de lo que las posibilidades físicas nos permitían. Podemos darle un mensaje de aliento, de esperanza a quien esté en otro país, a quien esté en otra ciudad. Podemos salir de la iglesia, que hoy quizás ya no son cuatro paredes, pero son cuatro ángulos
de nuestro televisor, de nuestro celular, de nuestra tablet, de la plataforma que usemos para ver los cultos, para escuchar la palabra del Señor. Entonces, en primer lugar, Dios nos llama a salir. Salir. En segundo lugar, hay gente que está siendo oprimida por el peso de enfermedades, por el peso de cosas inexplicables. Tal como nos decía el pastor Rodolfo la semana pasada, que en aquellos tiempos se le denominaba como demonios a muchas cosas que ellos no entendían. Por ejemplo, a los epilépticos se les decía que estaban endemoniados. La ciencia hasta ese punto no había descubierto la enfermedad de la epilepsia, y por las manifestaciones que tiene, que si usted conoce a alguien que ha tenido esa enfermedad, usted puede ver que pueden ser muy perturbadores para esa persona, que pueden causar mucho daño, dolor. Y en aquellos tiempos, a esos fenómenos inexplicables le decían, es un demonio. También a los sordomudos. Mire qué interesante. Un sordomudo era catalogado como endemoniado. No se explicaba cómo es que no podía hablar correctamente. Porque ruidos emiten, y ruidos que pueden ser muy agudos, muy molestos, y la gente los identificaba como endemoniados. Jesús no escatimó en contradecir estas cosas. Jesús no dijo, yo vengo a enseñarles la verdad científica. Él fue a sanar. Hay cosas que afectan a quienes nos rodean, a nuestro país, a nuestro mundo. Hay cosas que desconocemos. Y como iglesia, somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Ir, salir de la sinagoga, salir de este encierro espiritual que no nos permite abrir los ojos y seguir el ejemplo de Jesús. Estamos en medio de una pandemia desconocida. Primera vez que se nos presenta este coronavirus de la forma en la cual está. Ahí tenemos una especie de demonio que no tan así porque está bien explicada científicamente, pero era algo desconocido para la comunidad en general, para la población en general. Y hay gente que está sufriendo producto del coronavirus. Hay gente que está sufriendo no solamente porque tiene la enfermedad, sino que hay gente que se está muriendo de soledad. Y es ahí donde la misión de la iglesia apunta a salir de la sinagoga, salir del templo y utilizar los canales seguros, sanitarios, responsables, para ir y predicar el Evangelio a través de las distintas redes computacionales, del internet, de los teléfonos. Y aquellos que por obligación tienen que estar en contacto con los demás, pueden hacerlo también en aquellos trabajos que les imponen esa carga. La historia no termina ahí. Jesús se les perdió. Se les perdió. Todos lo andaban buscando. Estaba en la sinagoga, salió a sanar a la suegra de Pedro, salió a sanar enfermos, endemoniados, y se les perdió. ¿Y dónde estaba? Él estaba orando. Orando. No sé por qué siempre hacemos el gesto de oración juntando las manos. Es algo como intrínseco a nosotros.
Él estaba orando. ¿Orando por qué? Porque el mismo Jesús nos enseña que todo esto, el enseñar en la sinagoga, el participar en el templo, el ver los cultos, el alabar, el cantar, el salir a sanar los enfermos, los endemoniados, aliviar el dolor de los cansados, no es algo que podamos hacer solo con nuestras fuerzas. Debemos ir a la presencia de Dios para pedir que Él fortalezca nuestros espíritus, para pedir que Él nos llene de su Espíritu Santo, para poder ir en su nombre, para poder ir despojados de todo orgullo, de toda altivez que pueda penetrar en nuestros corazones y hacernos decir: yo soy el bueno. No hacemos las cosas porque somos buenos, hacemos las cosas por la misericordia de Dios. Y luego que Jesús ora, les dice: vámonos a otra población, vámonos a otro lado, vámonos a seguir predicando el Evangelio en las distintas regiones. Vamos a cumplir con la misión de entregar el Evangelio a todos. Iglesia Luterana, Dios nos encomienda la misión de seguir el ejemplo de Jesús. Nos encomienda la misión de salir de la iglesia, salir de la sinagoga, del encierro, sea este físico, como cuando nos reuníamos, o en nuestras pantallas, como lo hacemos ahora, y que empecemos a ver dónde está el necesitado, a ayudar y a predicar su palabra. La misión luterana, con el mensaje de amor, este mensaje liberador que Dios ha puesto en nuestra iglesia, es algo que debemos llevar a la práctica sí o sí para poder ser dignos de ser llamados discípulos de Cristo. Que el Señor nos dé la fortaleza para poder ser obedientes y fieles a su palabra. Que Dios nos bendiga.